estamos en el municipio de Amagá. Queremos entregar 355 computadores para igual número de estudiantes. La mayoría de los computadores se los entregamos a los jóvenes, a los niños y a las niñas para que se lo puedan llevar para la casa y hagan parte de su paquete estudiantil. Me siento feliz y agradecida con el ministerio. Lo puedo utilizar para consultas, trabajos del colegio, investigaciones. Queremos anunciar desde el Ministerio de las TIC la construcción de un centro de formación en habilidades digitales como una pequeña universidad, un centro de inteligencia artificial aquí en el municipio de Amagá, donde lo vamos a construir. Bueno, hoy queremos anunciarle al municipio de Andes, ya entregamos 329 computadores para igual número de niños, más un laboratorio de innovación que consta de impresora 3D, de kit de robótica, de pantalla para todos los alumnos y que vamos a construir un centro de formación con tendencia digital de los 100 que vamos a hacer en todo el país. Uno de ellos va a quedar aquí en el municipio de Andes. Vamos a entregar 389 computadores y un laboratorio de innovación para igual número de estudiantes. Queremos mejorar la conectividad de esta región, no solo de los tres municipios que hemos visitado, sino la conectividad del suroeste antioqueño, que es una región muy importante para Colombia y muy importante para Antioquia. Una junta de acción comunal que se quiera convertir en prestadora de servicio de internet, el gobierno les da los equipos, hasta 300 millones de pesos, pero se cobra una tarifa social de 20 o 30 mil pesos y esa plata no es para el gobierno, esa plata es que se queda en la Junta de Acción Comunal para que puedan seguir prestando un servicio.